Nuestra cultura fue hecha por una religión. Los cambios o los desvíos de esta religión necesariamente afectarán a nuestra civilización como un todo. Esa premisa, que resulta imprescindible para comprender nuestra propia cultura, no debe significar nada, a favor ni en contra, a la hora de ponerse a estudiar las herejías. Solo servirá como punto de referencia para ubicarnos. Así, si uno se pusiese a catalogar las herejías siguiendo la larga historia de la cristiandad, su lista podría carecer casi, parecer casi infinita porque se dividen y se subdividen, varían de lo local a lo general y su vigencia se extiende atendiéndolas individualmente desde menos de una generación hasta siglos enteros. Nosotros, por el momento, nos vamos a centrar en el análisis de la herejía que marcó tan especialmente la época visigoda el arrianismo, con el que, a pesar de no haber contagiado ni una parte mínima de la población española, el episcopado hispano-latino, defensor de la fe y de la civilización contra el elemento bárbaro, tuvo que combatir de forma decidida. Vamos a señalar también la tremenda actualidad que tiene este asunto, ya que actualmente vivimos bajo un régimen de herejía que se distingue de los periodos herejes más antiguos tan solo en que el espíritu herético se ha vuelto generalizado y aparece bajo varias formas cuya finalidad es atacar al cristianismo. A lo largo de la historia podemos encontrar cinco aspectos de la herejía que destacan con luz propia. Los cinco ataques ordenados históricamente son, primero, el arriano, segundo, el maometano, tercero, el albigense, cuarto, el protestante, y quinto, uno que aún no tiene un nombre específico asociado pero al cual llamaremos el moderno, por una cuestión de conveniencia. Empezando por el principio, el arrianismo fue una revuelta contra las dificultades inherentes a los misterios de la fe, si bien tuvo especial significado prácticamente en un único aspecto, el ataque al misterio de la Santísima Trinidad. Veía en Dios a un principio superior, negaba que Jesucristo, el manso Hijo de Dios, que se dejó prender y crucificar sin oponer resistencia, fuese el mismo Dios. Negación que, apoyada en unos razonamientos lógicos carentes de complicaciones intelectuales, consiguió atraer a grandes masas a sus postulados. Razonamientos y simplicidades que otorgaban a nuestro Señor toda clase de honores y majestades, pero que le negaban la naturaleza plena de la divinidad, afirmando que era criatura de Dios. Eso sí, creada antes que todas las cosas y afirmando que a través de él fue creado el mundo. En pocas palabras, a Jesús, curiosamente, se le otorgó el poder de todos los atributos divinos, pero se le negó la divinidad. No es asunto menor esta negación, no es una cuestión semántica. Y debe ser considerado el hecho que tratar el organismo como una mera discusión semántica Sería como negar, por ejemplo, la diferencia existente entre un mundo cristiano y un mundo maometano, siendo que Islam y arrianismo son, entre sí, más cercanos que cualquiera de ellos con el cristianismo. Pero esa cercanía entre arrianismo e Islam no significa que ambos lleven a cabo un ataque similar. De hecho, el ataque maometano es de una clase bien diferente. Esa diferencia es inicialmente geográfica ya que esta herejía se gestó fuera del área de la cristiandad. En principio fue un enemigo extraño, ajeno geográfica y culturalmente hablando, pero en esencia, por todos los conceptos, incluido el de la gestación ideológica que comportaba cierto conocimiento de la doctrina cristiana, podemos calificarla como pura herejía, con una circunstancia que le resulta propia por el hecho de su gestación. La voluntad de matar al cristianismo mediante la invasión en lugar de socavarla por dentro, como resulta propio de la herejía tradicional. Por su parte, la herejía albigense no fue sino el principio de un gran número de ataques con principios maniqueos que entendían el universo con una concepción dual en la que el bien, con mayúscula, est está en permanente lucha con el mal, también con mayúscula. Principio en el que muchos podemos estar de acuerdo, pero al que el maniqueísmo añade una salvedad, que son de valor igual, y que el poder divino no es ni único ni benéfico. Paralelo a este principio creció la idea de que la materia, por naturaleza, es maligna, y esa maldad conlleva que, por el hecho de tratarse de una cuestión material, todo placer es también maligno. En cuanto a la herejía protestante, tanto protagonizada por Lutero como la protagonizada por Calvino, Zuinglio, Melanchón o Hansen, etc., debemos enmarcarla en la voluntad de destruir la unidad y la autoridad de la Iglesia, en la instauración del relativismo en el que caben los conceptos más contrarios, de forma que un protestante puede afirmar la verdad de, por ejemplo, la consubstanciación, mientras otro protestante puede afirmar lo contrario, sin que en esencia estén fuera de su concepción herética, porque ambos coinciden en que la iglesia no es una unidad visible y en que la autoridad infiable infalible no existe, siendo que cada cual a su albedrío puede elegir la doctrina que más le convenga.